Por supuesto que sí. Y ahora, cuando vemos que la Corte Suprema de Justicia pide por sus jueces y por sus afiliados el 82% móvil, nosotros queremos que se haga extensivo también a los transferidos que tienen el derecho adquirido desde el momento mismo de la transferencia en el año 1993. A partir de ahí que nosotros no tenemos movilidad ni porcentualidad automática, que es lo que pedimos, y que se acabe el trato discriminatorio, que para unos sí hay aumentos y para los jubilados que aportaron toda su vida no les llega. Teníamos un expediente donde pedíamos lo que le acabo de decir, y ocurrió que el doctor Estofan, que primero había dicho en Fiscalía de Estado que sí le correspondía en forma automática el 82% a los jubilados, después negó en la Corte y ahora dice que sí le corresponde a los jueces. Entonces nosotros vemos el trato discriminatorio ahí. Imagínese, el jubilado que hace 10 años que no tiene aumentos de sueldo en su haber que cobra todos los meses, con esta estampida que hubo de la inflación, entonces con más razón estamos desesperados para lograr realmente que se haga justicia con nosotros. Y aprovechamos esta oportunidad para decirle al doctor Estofan, que es el que imparte justicia acá en la provincia de Tucumán, por favor, doctor Estofan, usted conoce perfectamente que nosotros estamos pidiendo lo que dice la ley, nosotros estamos encuadrados, los jubilados transferidos, dentro de la ley, y usted que imparte justicia, ¿cuándo va a impartir justicia con nosotros? ¿O es que usted recibe órdenes de alguna persona que imparta justicia solamente para un sector de la población y para el otro sector no? ¿Sigue de nuevo haciendo trato discriminatorio con los jubilados transferidos? Doctor Estofan, esperemos que usted realmente imparta justicia con toda la provincia de Tucumán, cumpla con la ley y dé el 82% móvil a todos los jubilados transferidos.